¿Esa puerta estaba ahí antes? ¿Qué demonios es esto? Es una oportunidad de probar sus habilidades. Entre y pruebe suerte, detective. Esto es una locura. Una locura sería dejar pasar esta oportunidad. Apunte y ponga a prueba su habilidad. Aquí no tiene que preocuparse por la munición. No quiero presionar, pero es su destino, su misión. ¡Sí, joder! No quiero presionar, pero es su destino, su misión.
está mal. La práctica hace al maestro. Detective Castellanos, siempre es un placer verle. No hay nada de malo en ser cuidadoso, pero no puede evitar luchar eternamente. Tal vez debería pensar en aumentar sus habilidades en combate. Otra vez aquí, por lo que veo. Y parece que necesita mejoras. Se está acercando a lo que busca. Lo siento. Mi hija está en algún sitio dentro de este lugar. Sí, y está decidido. Puedo sentir un cambio en usted. Vamos a cambiarle más. Darle las herramientas necesarias para encontrarla. Thank you.
Parece que hay alguien en apuros. ¡Oh, Dios! ¡No! Si no hago algo, esas cosas la matarán. Tranquila, me he ocupado de ellos. Abre la puerta. Tengo que hacerte unas preguntas. Gracias. Me has salvado. Creía que estaba perdida. Tranquila. Cálmate. ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Cómo voy a saberlo? Si alguien debería preguntar qué está pasando, soy yo. Mira, acabo de llegar aquí. Estoy aún más confuso que tú. ¿Ah, sí? ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián Castellanos. Entonces no estás tan confuso como yo. Ni siquiera recuerdo mi nombre. No sé qué día es hoy. No recuerdo dónde estoy. Dios, ¿qué me está pasando? Tú solo intenta recordar lo que puedas. Estaba en una oficina, en una entrevista con esa doctora asiática. Y de repente aparecí en este pueblo en el que nunca he estado, vistiendo ropa que nunca he visto, y un tipo que dice ser mi marido me dice que corra. Ni siquiera estoy casada. Nada de esto es real. No puede serlo. Deja que te pregunte algo. Estoy buscando a mi hija. Se llama Lily. Y tiene 6 años. No he visto ningún niño por aquí. Solo esas cosas. Maldición. ¿6 años? Oh, lo siento, señor. Pobrecita. Perdida aquí. Ojalá pudiese ayudarle. Yo también. Pero no descansaré hasta encontrarla. Así que te despertaste aquí hace unas horas. Horas, días, no sé cuánto tiempo. Así que lo último que recuerdo es estar en esa oficina. ¿Qué oficina? Necesitaba dinero y respondí a un anuncio de un estudio sobre el sueño. Me sacaron sangre y me hicieron unas pruebas y después esa mujer asiática me hizo preguntas raras y... No entiendo lo que está pasando. ¿Te suena de algo el nombre Mobius? Creo que no. No puedo recordar casi nada. ¿Qué puedes contarme sobre esas cosas de ahí fuera? No sé nada. Solo que te matarán si tienen la oportunidad. Aléjate de ellas. ¿Sabes de dónde vienen? El tipo que decía ser mi marido empezó a hacer cosas raras. Miraba hacia atrás, hacia algo que yo no podía ver. De repente empezó a gritar y a cambiar. Su piel borboteaba. Fue horrible. Cuando me di cuenta, estaba intentando matarme. Así que eran ciudadanos normales. ¿Qué hace que cambien de esta forma? Yo no sé nada. No puedo ayudarte. Intentaré resolver esto. Quédate aquí y mantén las puertas cerradas. Es peligroso estar fuera. No iré a ningún sitio, eso seguro. Pero gracias por salvarme. Si necesitas algo de la casa, adelante, sírvete. Ojalá pudiese hacer más por ella. Pero encontrar a Lily es lo mejor para todos.
Quizá debería contarle a Kidman lo que pasa. Kidman, ¿puedes oírme? Alto y claro. ¿Qué tienes para mí? La buena noticia es que he localizado a O'Neill, que pudo ponerme tras la pista para encontrar a Lily. Eso es genial. La mala, que Union se está desmoronando a mi alrededor, literalmente, y está poblada por cadáveres y monstruos. Ah, ¿y te acuerdas de aquel psicópata? El de los poderes que no debería poseer. Pues tiene a Lily. Me estoy preparando para entrar en la médula de la que no me hablaste, para llegar hasta él. Siento no haber podido informarte antes de enviarte ahí dentro, pero no creíamos que todo fuera tan grave. Aquí la situación es tan mala como en Beacon. No, es peor. Mi hija no estaba atrapada en Beacon. Vale, cálmate. Quizás pueda ayudarte. ¿Puedes informarme sobre esta persona? Hombre, cerca del 1,80. Pelo negro. Se cree alguna clase de artista. No es mucho para empezar. Dime algo que no sepa. Voy de camino al ayuntamiento. Te llamaré más tarde. Así que este es el ordenador del que hablaba O'Neill. Probemos esa contraseña. ¿Podría ser este todo el mapa de Union? Solía ser tan inmenso. Parece que seguían diseñando partes de Union aquí.
Procedimientos de bloqueo de emergencia activados. Bloqueo sintonizando la frecuencia de su comunicador. ¿Por intentarlo? Se ha desactivado el bloqueo de emergencia. El sistema está reiniciando cada anexo. Espere. Se ha desactivado el bloqueo de emergencia de la zona de recreo. Espere a que se reinicie el sistema. Se ha desactivado el bloqueo de emergencia del ala de investigación. Espere a que se reinicie el sistema. Se ha desactivado el bloqueo de emergencia del anexo de seguridad. Espere a que se reinicie el sistema. Espero que eso sea todo. Necesito ahorrar munición. Se ha completado el reinicio del sistema. Bloqueo de emergencia completamente desactivado.
Parece que las cosas tampoco fueron bien aquí abajo. ¡Dios, qué olor! Así que esta es la temida fuga de gas. Gracias, O'Neill. Nunca lo conseguiría sin este trasto. Esto es como un laberinto. ¿Inflamable? Joder, eso significa que no puedo usar armas de fuego. Thank you.
Con suerte, esa servirá. Menos mal, esa máscara olía fatal. Eso provocó una fuga de gas en los túneles de acceso y dejé mi respirador en el transporte. No pude. Hola, ¿me oís? Soy Watkins. Watkins, ¿qué ocurre? El colapso está ocurriendo más rápido de lo que preveíamos y ahora también afecta a la médula. Esas cosas están intentando entrar. Tenéis que ayudarme. En este lado estamos a salvo. Ven aquí. No puedo. El colapso provocó una fuga de gas en los túneles de acceso y dejé mi respirador en el transporte. ¿No podéis mandar a un equipo por los túneles con un respirador para mí? Lo siento, no podemos arriesgar personal solo para ayudarte. ¡Entonces que os jodan! Aquí está, mi camino de regreso a Union.
No tiene buen aspecto. Deje que le ayude.